fría mañana es la que hemos escogido para salir a recorrer. Nos encontramos ya en El Chaltén, un pueblo que es la primera vez que estamos conociendo, así que si vos no lo conocés, lo vamos a descubrir juntos, y si ya lo conocés, vas a ver cómo está hoy en 2024 a fines de marzo. La temperatura está aproximadamente en unos 4 grados, realmente está muy frío. Y desde El Calafate hemos avanzado unos 212 kilómetros para llegar a conocer este paraje que es la capital argentina del trekking. Así que de acá un par de caminatas va a haber qué hacer. Lo primero que podemos contarte es que este es el barrio oficial de los viajeros que andamos en motorhome. Tenemos de todo: alemanes, brasileros, chilenos, españoles, argentinos y algún otro acá que está llegando atrás mío, porque es donde nos ubican. Lo importante para estar en este barrio es que tenés que ser autosuficiente porque no hay ningún tipo de servicio, pero la verdad es un lugar súper cómodo y a las afueras del poblado. Pero antes de adentrarnos en el pueblo, que deben ser como unas 2 cuadras para aquel lado, vamos a meternos acá en lo que es informe de turismo y también en la seccional de parques nacionales. Porque de acá arrancan un par de caminatas como para tener un primer acercamiento bien, bien lindo del pueblo. Acá tenemos un primer mapa con todos los trekkings que hay para hacer desde El Chaltén. Con distancias, con cuánto dura, cómo puedes conectar diferentes circuitos que ya nos están dando algunas ideas. Pero lo primero que vamos a hacer ahora es un trekking muy corto, o dos en realidad, dos caminos. El primero es de 1 kilómetro, así que vamos a empezar. De más está decir que la capital argentina del trekking atrae a muchísimo turismo. Son muchos los transfers que vienen hasta acá. Desde El Calafate hay excursiones que te traen por el día. Desde Chile también hay excursiones que se vienen para estos lados. Así que no hay excusas, está el lugar bastante bien conectado como para que lo puedas descubrir, al menos que te pegues la vuelta de un día. Acá tenemos que tomar la primera decisión, y como este va a ser un día tranquilo, vamos a ir para el Mirador de los Cóndores y quedará pendiente los próximos. De las primeras cosas que tenemos que aclarar, que si el sujeto de acá abajo nos puede acompañar, es porque lo registramos allá abajito con Parques Nacionales, ya que es el perro de compañía de mi compañera. Por allá sigue nuestro sendero. Miren la cantidad de gente que hay, es impresionante. Este senderito está ni bien al principio del pueblo y es el obligado de todos los turistas, lo cual notamos que hay un montón. De verdad. Bueno, muchas gracias. Pasé entre medio de alguien que reconoce a Yara. Yo creo que el de... Primer objetivo, ya lo tenemos acá nomás. Estamos llegando al Mirador de los Cóndores. Luego de hacer 1 kilómetro de sendero, nos hemos elevado unos 500 metros desde el lugar donde dejamos estacionado el Ducato para obtener la primer gran vista del pueblo más joven de Argentina. Porque El Chaltén, con sus menos de 3.000 habitantes, tiene tan solo unos 38 años de edad. Miren nomás la vista espectacular que logramos desde el mirador. Más o menos para que nos ubiquemos, les voy a estar contando algunos datos. Vieron que a mí me gusta investigar las cumbres. Por allá tenemos lo que es el cerro El Faldeo. Aquí abajo contamos con la ruta 41, que es la que nos trae directamente hacia El Chaltén. Cruzamos el puente y de ahí seguimos por este lado hacia internarnos en la cordillera hasta lo que es el Lago del Desierto. De la mano de enfrente encontramos el cerro Paredón. Y obviamente, coronando y vigilando toda nuestra actividad, tenemos al famoso, mítico y mundialmente buscado Cerro Chaltén, que anteriormente también se llamaba Fitzroy. Ya estamos en la planicie, entrando al pueblo, al costadito de la ruta. Vamos a ver
de qué la va el pueblo más joven de Argentina y a ver qué otras cosas se pueden conocer por acá. Entonces, ahora sí, te podemos dar oficialmente la bienvenida al poblado El Chaltén, un pueblo que se fundó el 12 de octubre de 1985 con una historia bastante controversial, así que vení que te la cuento. Para empezar a entender lo que es la historia de la fundación del Chaltén, tenemos que remontarnos a los años en los que los países Chile y Argentina logran la independencia del dominio español. Comienza entonces ahí, vamos a decir, un conflicto para definir los límites de los países. Y es recién en 1881 cuando Chile y Argentina llegan a un acuerdo y firman el Tratado de Límites. En ese tratado lo que se establece básicamente es que el límite fronterizo iba a estar siendo marcado por las cumbres más altas de la cordillera de los Andes y la división de aguas. Según el agua de los ríos que cayera para el lado del occidente o del oriente, iba a ser Argentina o Chile. Uno creería que a partir de la firma del tratado se pudo dividir los territorios y listo, se avanzó. Pero no. ¿Por qué? Porque la cordillera de los Andes es un territorio muy difícil. No es tan sencillo como decir la cumbre más alta, la división de aguas y ya. Lo que llevó a que durante muchos años, varias décadas, peritos tanto argentinos como chilenos tuvieran que empezar a hacer concesiones, acuerdos sobre cuál era específicamente el lugar por donde iba a pasar la línea de la frontera. Eso lo que hace es que se empieza a extender en el tiempo y empieza a ver el conflicto fronterizo. No se resolvía esta cuestión y en el año 1965 se da aquí a unos 37 kilómetros hacia la frontera desde donde estamos actualmente en Chaltén, un conflicto entre Gendarmería Nacional Argentina y los Carabineros de Chile. Lamentablemente uno de los carabineros termina muerto y en ese enfrentamiento es donde la noticia pasa a primera plana y empiezan a intervenir también, vamos a decir, actores internacionales para que precisamente Argentina y Chile no vayan a la guerra por un tema de división de fronteras. Ya en 1985, como una especie de decisión geopolítica, el gobierno argentino decide instaurar aquí, donde estamos caminando nosotros ahora, la fundación de este pueblo, para marcar sobre todo la cercanía hacia la frontera, que luego, un par de años después, en el 94, un juzgado internacional falla a favor de Argentina y queda toda esta sección, hasta el lago del desierto incluido, siendo parte del territorio nacional argentino. En sí, el pueblo del Chaltén es un pueblo súper joven y totalmente abocado a lo que es el turismo. Al jactarse de ser la capital del trekking, o sea, unánime, los uniformados como nosotros que vamos, son los amantes de la naturaleza, amantes de salir a caminar, amantes mucho de Patagonia, tanto la marca como la región. Que esté completamente abocado al turismo también influye directamente en todos los precios, así que tenés que tener en cuenta eso al momento de querer venir acá, sobre todo en el momento de alojarte o de comer algo afuera. Nosotros esa parte, por suerte, podemos zafar, porque viajamos con nuestra casa a cuestas, lo cual, bueno, es una ventaja que tenemos. Pero bueno, el pueblo sí es muy tranquilo, se puede caminar, hay un montón de lugares para andar descubriendo y viene gente de todo el mundo, entonces vas a escuchar muchísimos idiomas a medida que andes caminando las calles del Chaltén. De hecho, la fama del Chaltén inicia, o sea, explota cuando en 2015 una revista llamada Lonely Planet lo ubica en el puesto número 2 de mejores lugares donde hacer trekking del mundo, y ahí es donde, bueno, se empieza a ser mundialmente conocido y empieza a llegar toda esta cantidad de turistas formando también este paisaje, ¿no? Mirá, no sabía la de Lonely Planet. Ya nos acaba de quedar el pueblo bien atrás. Esta es la ruta que desemboca, vamos a decir, la avenida principal por donde estuvimos llevando de paseo. Acabamos de recorrer entonces el centro cívico del Chaltén, un poblado que es pequeño, y por esta ruta vamos a estar caminando hasta el próximo destino interesante que queremos conocer en este primer pantallazo del Chaltén. Miren el escenario espectacular que se abre alrededor nuestro. Tenemos el río de las Vueltas, acá acompañando el costado, y allá un montón de nieve, cerros, nevados, glaciares que se levantan.
Ya faltan muy poquitos metros para llegar. De hecho, se escucha el agua ya caer. Yo espero de todo corazón, voy a confesar que espero que esté bueno el chorrillo, porque la verdad que estos 3 kilómetros, si bien son tranquilos, no hay mucho desnivel, yo ya lo empecé a sentir, sobre todo la cantidad de ropa que estoy llevando. Estoy extremadamente abrigada, entonces se siente mucho ya el cuerpo levantando temperatura. Pero ya falta poquito, estamos a punto de llegar. Si venís en auto, solamente vas a tener que caminar unos 500 metros, porque desde el estacionamiento hay un sendero exclusivamente y perfectamente delimitado con el que llegamos a la cascada. Valió la pena la caminata, es un recomendado para que andes y vengas caminando desde Chaltén. La verdad es que lo único que nos faltó a nosotros es traer el mate y unos bizcochos para quedarnos acá un rato disfrutando de la tarde o lo que queda de ella, mirando esta maravilla. Un muy buen lugar, muy cerquita de Chaltén. Que este fue un video demasiado tranquilo a lo habitual. Descubrir un destino nuevo y tan famoso ameritaba una introducción así. Pero como esto es rodando por ahí, prepárate para acompañarnos en el trekking que se viene. Porque estos días de calma nos sirvieron para conocer el pueblo y preparar la siguiente gran travesía. Organizamos una ruta alucinante de más de 35 kilómetros. Y durante 3 días no volvimos a la Ducato, para andar caminando por los puntos más importantes de la capital argentina del trekking. Así que no podés perderte el próximo videazo de Rodando por Ahí.